Hoy te enseñaremos a reciclar un cuaderno para este nuevo año escolar. Lo que vamos a necesitar es un cuaderno viejo del año pasado, de esos que nos quedaron con muchas hojas en desuso. Vamos a necesitar tijeras, una tela blanca, anilina y cola fría. Lo primero que vamos a hacer es teñir nuestra tela como ustedes quieran con nuestra cajita dorada. Puedes ver muchos tutoriales en nuestro canal de YouTube. Luego de eso, mediremos nuestro cuaderno para ver cuánta tela necesitamos y comenzaremos a forrar. Nos aseguramos que quede bien en el doblez y ponemos la cola fría por toda la parte de adentro. Tratamos de esparcirla lo más posible y luego doblamos. Apretamos muy bien para que esto nos quede derecho y estirado. Agregamos más cola fría y pegamos. Por el otro lado lo mismo y pegamos apretando muy bien. Luego de eso vamos a poner en el borde de la espiral y volveremos a apretar estirando la tela para que nos quede derechito. Y listo, esperamos que se seque y ya tenemos nuestro cuaderno como nuevo con un diseño increíble para empezar este año escolar 2024. Nos vemos en un próximo tutorial.